día a todos, yo soy Florencia, para los que no me conocen, soy la nueva fellow de acá de neumonología, y un poco respondiendo a lo que dijo Nacho, este tema surgió de la pregunta de cómo ventilamos nosotros en la unidad. Yo le conté que en general vamos a un volumen tal al objetivo de 10 mililitros kilo, que es diferente a lo que se hace acá en adultos, no solo para los pacientes que tienen injuria pulmonar, sino para pacientes ventilados por otro motivo, que en general el objetivo es 8 mililitros kilo. Entonces, bueno, él me preguntaba de dónde surge esto del 10 mililitros kilo y empezamos a buscar bibliografía. La verdad es que incluso en esta revisión que voy a presentar, no hay respuesta a cuál es el volumen óptimo o si hay un volumen óptimo al cual ventilar a los pacientes, pero bueno, este estudio intenta un poco responder esa pregunta. No sé si Nacho, ¿vos querés agregar algo más? No, perfecto, Flor, después charlamos cuando termine la presentación. Bueno, el trabajo que voy a presentar es del 2014, es una revisión sistemática sobre la asociación entre volumen tidal y mortalidad en pacientes, en niños críticamente enfermos en asistencia ventilatoria mecánica. Y como les decía antes, el trabajo se escribe bajo esta intención de contestar la pregunta si hay un volumen óptimo en pediatría. Y se plantea como objetivo, como para agarrar un outcome duro, es ver si el volumen está asociado con la mortalidad. Bueno, se hizo una búsqueda a través de todos los artículos que tenían los keywords como ventilación mecánica, volumen tidal, mortalidad, injuria pulmonar aguda, distrés respiratorio, cuidados críticos y unidades de cuidados críticos. De estos se encontraron 188 estudios, en los cuales también se buscaba en la bibliografía de esos estudios si se podía incluir otro. Finalmente, los estudios elegidos fueron 8. Los estudios que tenían intención de incluirse eran estudios observacionales y ensayos clínicos aleatorizados en menores de 18 años, incluyéndose únicamente aquellos que hayan asociado mortalidad y volumen tidal. Y se excluyen todos los que incluyeron en su población prematuros o pacientes adultos. Tenía que ser únicamente en menores de 18 años. Y la mortalidad sí o sí medida como un outcome. Estos fueron los 9 estudios que se incluyeron, no se encontró ningún ensayo clínico aleatorizado que cumpla con los criterios de inclusión y hubo 4 estudios prospectivos, 3 multicéntricos y el resto son observacionales. Bueno, estos son los estudios que están puestos. El estudio que menos N tiene es un estudio de 49 pacientes y después el más grande es de 461 pacientes. Hay una diferencia entre aquellos que tienen una estrategia de protección pulmonar y los que no. Hay algunos estudios, digamos, 4 de estos estudios son en pacientes con síndrome de estrés respiratorio únicamente y hay otros 4 estudios que incluye otro tipo de pacientes también, que es interesante porque es lo menos estudiado, digamos. Y bueno, el outcome podía ser mortalidad en la unidad de cuidados críticos o a los 28 días o mortalidad intrahospitalaria, digamos. Bueno, y lo que se va a encontrar es que cuando se empiezan a dicotomizar los grupos, no se encuentra diferencia entre todos los pacientes que están ventilados con 7 mililitros kilo, 8 mililitros kilo, 10 mililitros kilo o 12 mililitros kilo. Y no hay diferencia en la mortalidad entre ninguno de los grupos. Esto lo van a plasmar en los funnel plots que lo que hacen primero es analizar primero con la variable dicotomizada, o sea, más de 7 o menos de 7, más de 8 o menos de 8, más de 10 menos de 10 o más de 12 y menos de 12. Lo que ven es que el odds no da significativo para ninguno de los grupos cuando los dicotomizan, pero empieza a llamar la atención que en el grupo que digamos, expone a más o menos de 12 mililitros kilo, esto ya el plot empieza a ser un poco más heterogéneo, si bien el odds no es significativo. Después van a plantear dividir el grupo entre ventilados con menos de 7 mililitros kilos o más de 12 y menos de 7 o más de 12.
Y lo mismo con 8 y 10 y 8 y 12 mililitros kilo. En esto se observa lo mismo, que en el gráfico de embudo, si bien ninguno arroja una diferencia que sea estadísticamente significativa y que asocia mayor mortalidad con mayor volumen tidal, sí los gráficos son más heterogéneos en aquellos que incluyen los pacientes ventilados con más de 12 mililitros kilo. Esto es en todos los estudios, digamos, de los pacientes que incluyen pacientes con y sin injuria pulmonar. Y después van a repetir lo mismo, pero en pacientes con injuria pulmonar, donde se ve todavía más la heterogeneidad que tiene cuando los pacientes están ventilados con menos o más de 12 mililitros kilo, que es el gráfico que es la letra D. Y lo mismo pasa cuando no dicotomizan con 1 mililitro kilo, sino que van a comparar 7 versus 10 y 7 versus 12 y 8 versus 10 y 8 versus 12, donde se ve nuevamente que acá sí, en los pacientes con síndrome de estrés respiratorio agudo, y esto sí tiene más evidencia, si bien no da una diferencia en el outcome de mortalidad, sí, los gráficos son mucho más heterogéneos en los hallazgos. Y bueno, esto nos indica que la revisión no puede asociar el BT con mortalidad, pero deja abierto, digamos, de asociarlo con otros outcomes que no sean solo mortalidad. Los trabajos de la revisión, muchos lo asociaban con días libres de respiración, de ventilador, cuando leí los trabajos que se incluyen en la revisión, y en eso había muchos trabajos que sí tenían una diferencia a favor de un bajo BT, pero bueno, a lo que concierne este estudio, no se puede asociar con la mortalidad. Bueno, no sé si Nacho, vos querés hacer algún comentario. A mí lo que me llama la atención es que en adultos el bajo volumen tidal es una de las intervenciones como más relevante en la medicina, es casi como una vacuna, ¿no? Que no hay mucha discusión, pero creo que también está la misma discusión si vos tenés que ventilar a 6 mililitros, ¿sabés? Pero esa diferencia, si es 12, 10, 8, es muy difícil de ver. ¿Y por qué en pediatría, a lo mejor la gente que está ahí, terapia intensiva pediátrica, tienen algún justificativo que no hay tantos cambios en la mortalidad al ventilar con distintos volúmenes tidal? O que quiera opinarlo, ¿no? La principal diferencia es que la mortalidad en pediatría es 2%. Es un outcome que para tomar decisiones es invariable, o sea, es muy difícil que uno pueda bajar la mortalidad con una intervención, por no decirte que es algo inalcanzable. Entonces, es probable que en buscar esta relación de mortalidad BT y mortalidad con intervención pediátrica que quieras hacer, no la encuentres. Sí, buen día, Andrea, kinesióloga, soy coordinadora de cuidados respiratorios pediátricos. Si bien no hay trabajos, como dijo Flor, randomizados que el outcome sea mortalidad, sí, las últimas recomendaciones del PARDI del año 2023 recomienda para el estrés respiratorio volúmenes corrientes de entre 4 y 6, y lo titulan por compliance también. Entre 4 y 6 y entre 6 y 8 mililitros kilo, de acuerdo al nivel de compliance que tiene el paciente. Esto no está, digamos, es una recomendación de moderada fuerte que no está estratificada en ningún ECA, digamos, pero sí es digamos, la última publicación de este año es el volumen corriente que recomienda. Los trabajos de Kemani, que es un poco la persona que comanda un poco toda la investigación en ventilación mecánica. Él hizo un estudio en el 2000, me fijé, 2017 y 2018, antes del PALIC, que es el consenso de distrés respiratorio pediátrico, en donde lo que él estudia es si en los pacientes que ventilan en un volumen corriente entre 6 y 8 mililitros tienen más mortalidad de aquellos con una ventilación habitual, digamos, compara una corte retrospectiva de pacientes ventilados a altos volúmenes pulmonares respecto a estos menores y dice, bueno, ventila tranquilo un chico distresado con un volumen de entre 6 y 8 porque eso no aumenta la mortalidad. Quizás la evidencia que hay en pediatría está más relacionado con esto y no hay como, porque es verdad lo que dice Flor, no encontró una diferencia en la mortalidad entre los dos, pero dice, bueno, usa una ventilación protectiva con un driving pressure por debajo de 14 y con un BT de entre 6 y 8 o entre 4 y 6 de acuerdo a la compliance, que va a ser seguro para el paciente. Eso es un poco
lo que dice el último estudio de este año. Sí, nos encontró, como dice Flores, ¿verdad? Una diferencia en la mortalidad. No están estudiadas otras cosas que es la enfermedad pulmonar crónica, los días de ventilación mecánica, también como dijo Flor, la incidencia de dispositivos de ventilación prolongada, WHIM, y todo eso, por lo menos no está Sí, estudiado, y pero sí. también es difícil encontrar estudios que hablen de pacientes que no tengan distrés. O sea, mucha más evidencia hay de 6 a 8 en distrés, pero los que pulmón sano Claro. ventilados por otro motivo, eso me costó y no encontré Nuestra nada. corte, claro. Pregunta es por qué ventilamos a 10 por kilo a cualquiera, no Claro, importa a si ver, tiene distrés o nuestra qué tiene. corte de pacientes, un poco, yo no justifico el 10 por kilo, nosotros no ventilamos los distrés últimos que estamos ventilando en la unidad. Es más, los últimos Ateneos fueron de driving pressure. Intentamos como Es introducir que un Andrés, me montón parece que no de. está enfocado al distrés. La pregunta de ellos No, es, ¿por qué no. pediatría ventila 10 por kilo? Cuando Porque no. en nuestra unidad, perdón, no, no es que estoy defendiendo el 10 por kilo, digo, nosotros tenemos una corte, por ejemplo, tenemos muchos pacientes en cirugía cardiovascular con tórax abierto y eso impacta en el volumen que vos le das al paciente. Uno no puede ventilar un paciente con un tórax abierto, con una compliance tan alta, con volúmenes tan bajos, porque eso hipoventilación. No estoy defendiendo, estoy justificando un poco lo que hacemos. Y a mí me parece que tenemos como últimamente como control sobre los volúmenes que le damos al paciente. Me parece que no todos se ventilan a 10 por kilo. Si bien hay mucho, ventilamos por sesión, donde la variable es el volumen, entonces tiene mucha variabilidad lo que nosotros hacemos. De todas maneras, si vos tenés un indicador tan fuerte como la mortalidad en relación al volumen tidal y no tenés un justificativo para bajar el tidal, a lo mejor yo no estoy haciendo como un análisis desde afuera, a lo mejor ventilar a los pacientes con un volumen tidal de 10 mililitros te hace ahorrar sedantes, bloqueantes. Te mejora tu pared bronquial, evita que vos tengas asincronías o no. Entonces habría que ver también en el día a día, en la práctica, por qué es el seteo de 10 mililitros y no un seteo protectivo como se sugiere casi todos los pacientes en adultos, ¿sí? También nosotros, es más fácil para adultos porque vos tenés estudios donde podés controlar y donde tenés más información que por ahí en pediatría ya es más complejo poder hacer de este tipo de estudios, ¿sí? Eduardo, bueno, no sé si querías hablar, decir algo. No, sí. Bueno, primero gracias por el Ateneo, que es genial el tema. Yo tengo algunas preguntas para hacerme, pero para hacerlas a los pediatras, por ignorante, desde ya. La primera pregunta es que en adultos, digamos, la mediana de edad cuando uno ventila pacientes es alrededor de 60 años. Mientras que estamos hablando de una población que tiene 4, 5, 6, 10 años con un pulmón en crecimiento. Entonces, la primera pregunta que les hago es si esto de potencia mecánica, stress strain, que es en definitiva el que va a romper el pulmón por el volumen o lo que sea, se ajusta a un pulmón que está creciendo, que tiene más células madres, no sé, estoy diciendo una pavada. Entonces, no sé si es comparable un pulmón que ya creció, que encima está razonablemente usado, como el pulmón de un tipo de 60, y qué le pasa a un niñito con un pulmón mucho más joven, mucho más, que se auto repara mucho más fácilmente. ¿Qué tienen para opinar los pediatras al respecto? Estamos hablando de biología pura. Cuando Nacho me introdujo en el concepto de strain stress, yo busqué qué había en pediatría y también hay poco o nada. O sea, de hecho no pude encontrar ni siquiera un artículo que sea lo suficientemente bueno como para presentarlo en Ateneo. La verdad es que hay muy poco. Sí, más, decía Andrés, si estoy diciendo mal, pero más de mechanical power y esas cosas, sí está más estudiado en el último tiempo, pero de strain stress yo mucho, la verdad es que no pude encontrar. ¿Y cómo se comporta la mechanical power en los niños? Es decir, ¿están mirando lo mismo que pasa en adultos o es más flexible? Porque ahí está el centro de la cuestión de ventilarlo con tantos mililitros porque le rompes el pulmón. En definitiva, creo que este artículo lo que dice es no estamos rompiendo el pulmón cuando le metemos 10 mililitros kilo, digamos, como una idea global. ¿Qué piensan? Yo creo que en realidad eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que no está aumentando la mortalidad y estamos, como vos decís bien, en un niño que tiene un pulmón en crecimiento y que va a tener mucha recuperación de su tejido pulmonar. Entonces, quizás estos pacientes tienen algo más de tolerancia con determinadas variables de la ventilación porque
tiene una proyección de crecimiento que es mayor. No está investigado cuál es el impacto de todas estas variables que afecte más. Si nosotros inferimos que cuando uno ventila en forma injuriosa, quizás no aumentas la mortalidad, pero sí aumentas mucho la morbilidad que tiene pulmonar el paciente. Eso seguramente, y tampoco está como muy estudiado porque, como dice Sol, la incidencia del distrés es muy bajita, que es, en el último trabajo es del 6% y la global mundial es del 17%, donde Latinoamérica tracciona, ¿no? O sea, de todo el mundo, el continente es el que más tracciona mortalidad en pacientes con distrés respiratorio, pero sigue siendo como muy bajita, sí. Me parece que en términos de mecánica pulmonar hay una variable que ustedes tienen como un parámetro fuerte de seguridad, que es el delta P, digamos, y de la concordancia como derivado, digamos. Entonces ahí con Nacho lo discutimos a veces, cómo ventilamos por objetivos de tidal o miramos qué pasa con ese tidal en ese pulmón en particular. Y creo que ahí el delta P tiene un poco más de potencia, es mi impresión, ¿no? Porque estas características elásticas que dice Eduardo, que nosotros no podemos presumir cómo se comporta el pulmón, quizás sí la podemos extrapolar en términos de presión de manejarnos en estos rangos más pequeños de delta P y decir, bueno, me puedo ir a 8,8 o 9 mililitros kilo, siempre y cuando tenga este salvoconducto de decir, mira, acá no. Después, una cosa más que quería comentar que me pareció re interesante es los días libres de ventilación mecánica frente a mortalidad como outcome. Me parece mucho más ajustado día libre de ventilación mecánica, mucho más con la incidencia baja de la mortalidad. Y parece ser que todos los estudios ahora que están saliendo en medicina crítica vienen más por ese outcome que por mortalidad, entendiendo que ya poner o no poner antibióticos ya pasó, digamos, las cosas que verdaderamente podían tener impacto tan grande ya fueron por suerte desarrolladas. Y hoy estamos buscando afinar un poco la sintonía para ir a las cosas más chiquitas. Quizá esta sea una hermosa pregunta de investigación también a futuro, porque creo que quizá con una serie retrospectiva y observacional de dos cohortes ventiladas diferentes podés empezar. No digo con algo prospectivo ni un trial, porque eso lleva muchísimo trabajo, pero empezar con la pregunta a través de una serie local es bastante interesante. Ahí hay un montón. A ver, coincido en todo lo que dijiste o acotaste. Creo que en pediatría hay un outcome duro, real, medible, objetivable y que cambia así. No los tenemos. Buscá lo que quieras de todo el paquete de medidas que de la A a la F, la versión pediátrica, todo lo que quisieron demostrar, disminuir, en ninguno ninguno dice, no sirven. Entonces tenemos que buscar otras cosas, es más morbilidad lo nuestro que este tipo de outcomes así. Más con nuestro case mix de pacientes, que son todos últimamente enfermos crónicos complejos, en donde ya viene con una traqueostomía y un respirador de la casa. O con traqueostomía por la edad, por la complicación que haya tenido. Entonces, ese tipo de outcome en pediatría va a ser muy difícil que uno pueda, por la baja incidencia de las patologías estas. Y encima, el alto número de pacientes que tenemos crónicos complejos, que son nuestra unidad ahora, es, no me animo a decir un número muy cerrado, pero debemos estar arriba del 60% de chicos crónicos complejos. Con lo cual, ese valor de muy objetivo de medir, che, te hago todo esto y te bajo los días de ventilación mecánica o la mortalidad, no está publicado porque no los resultados son negativos. Entonces la gente ni los publica. Bien. Y los que se animan a hacer un N mucho más grande no encuentran esa diferencia. Los que están detractores del paquete de medidas de la versión pediátrica de este de la A a la F te dicen, ¿para qué lo voy a implementar semejante cosa si no te voy a cambiar nada? Entonces surgen todas las escalas de funcionalidad con los PICs. Bueno, con lo que estás diciendo, creo que ya el primer Ateneo cumplió todos los requerimientos y los objetivos. ¿Por qué? Porque en parte, nosotros, amigos, particularmente a mí, lo que me importa es, no sé nada de pediatría. A mí me encanta la parte respiratoria, pero de pediatría no sé nada. Entonces, a André le he escuchado alguna vez que hablar ahí en San Justo. Gracias, André, por estar presente. Yo nos dedicamos acá a la parte respiratoria, pero esto de empezar a generar esas dudas, digamos, decir, che, ¿qué es lo que pasa con el volumen tidal? Entonces, voy a hacer un pequeño resumen. Voy a intentar no menos de 5 minutos con algunas cosas. Primero, Flo, excelente la presentación. El trabajo es bastante particular o difícil de comentar porque tiene mucha variabilidad de estudios. Algunas cosas que quiero decir es, 95% de modo implementado fue presión control.
Algunos utilizaban CMV y algunos modos que nosotros los adultos no estamos acostumbrados a utilizar, que es presión control con volumen asegurado. Utilizamos mucho como parámetro presión pico. Entonces voy a hacer algunos paralelos con adultos para intentar sacarle algún jugo a este trabajo. Primero, especial, N altísimo. Muchos trabajos. Segundo, cuando uno ve un parámetro que quiere medir BT de mortalidad, tiene que asegurarse que el resto de los parámetros sean óptimos, cosa que acá no lo dice. O sea, no sé cuál fue la PIP que utilizaron, no sé la sedación, el RAS, con lo cual utilizar el BT para decir, bueno, che, se muere malo el BT, es medio complejo utilizarlo, pero está bueno porque sirve de disparador para decir qué volumen hay que usar. Segundo, es que no dicen cómo calculan el BT, si lo calculan por peso teórico o por peso real. Y muchas veces los que comentaban era que, bueno, según la edad que tienen, utilizan real, según cuando sea más grande, utilizan el costo. Entonces, eso es un punto, dice, no sabemos qué utilizamos. Entonces, eso es un punto muy fácil y bueno para empezar a trabajar, decir, che, ¿qué es mejor? ¿Real o teórico? Entonces, ya para ahí parte. Después, la población, Eduardo, que vos decías, es más o menos entre 0.3 años hasta algunos incluyeron 11 como máximo, con lo cual es algo chico. Yendo a la biología, lo que el artículo dice es que, digamos, que da una teoría de que nosotros sabemos que el BT, ¿por qué usamos BT? Por el balotrauma, volutrauma, strain, y lo que te genera el biotrauma y la falla por la muerte por falla multiorgánica. Y lo que dicen que los pediátricos tienen una respuesta inflamatoria totalmente distinta al adulto, entonces que pueden ser más tolerables a este, digamos, a este estrés o bomba de citoquina producto de una ventilación, entre comillas, injuriantes. Ahora, yendo a lo que es la mecánica ventilatoria, hay que pensar que uno ve las placas de estos chicos, le faltan 25 mil millones de huesos, con lo cual, ¿qué significa? Tienen mucho cartílago, entonces la complacencia de la caja torácica se comporta totalmente distinto. Lo vuelvo a pensar desde un punto fisiológico, nunca fui a leer un trabajo sobre esto, pero me parece que son cosas que a nosotros nos pueden llegar sí a generar como a pensar a futuro. Entonces ya son cosas distintas, ya son muchos puntos ciegos que podemos laburarlo. Segundo es cuando uno ve los pacientes de esto de una bolsa de gatos. Entonces, no sé si eran posoperatorios cardiovasculares, no sé si eran distrés. Entonces, nosotros ya sabemos que en adultos, pacientes sin distrés, ventilado hasta 10 mililitros kilo, no cambia el auto de mortalidad. Entonces, ya uno se va pensando a buscar sobre qué paciente vamos a hablar. Y como para ir cerrando todo esto, agradezco a todo lo que hay. Una cosa que me parece fundamental, que Marcos lo dijo sobre el tema de la ética y el trabajo y cómo compararlos. Piensen una cosa, que nosotros en el hospital estamos trabajando, haciendo nuestra experiencia. Hoy le mandé un mail temprano a André para decir, tenemos el TIE. El TIE no hay con qué darle, es la máxima herramienta de personalización de la ventilación, y hay trabajos donde está relacionado el strain, que se hace con CRF y volumen tidal, está relacionado con volumen de fin de expiración, o sea, impedancia de fin de expiración e impedancia tidal. Así que se puede hacer algo sin modificar parámetros del paciente, se puede hacer algo hasta incluso observacional de cómo se ven los pacientes y separarlos por patologías. Creo que fueron los 5 minutos, no, perdón, creo que intenté abarcar a todos los que preguntaron y dijeron cuál es nuestro concepto. Así que nada, me parece un buen disparador. Sí, no sé si quedan re poco tiempo, así que si alguien quiere tomar 2 minutos para cerrar, bueno, estaría bueno, le agradecemos a todos. Y vamos a tratar de, por ahí todos los miércoles, poner algún tipo de tema que podamos compartir entre adultos y pediátricos, ¿sí? André, Eduardo, Sol, no sé si quieren hacer algún comentario. Quedan, creo que, 4 o 5 minutos, ¿no? Sí, 6 minutos. Yo, una pregunta nada más. Gracias, Nachito, por ser tan completo. Una pregunta. La medición de la presión transpulmonar, que sería una forma perfecta de poder personalizar la ventilación mecánica, en adultos la usamos con cierta frecuencia, el gordo, esto y aquello, tiene que ver, digamos, justamente con las fuerzas. En pediatría, ¿usan la presión transpulmonar o es un chino porque hay que ponerle un catéter en el esófago, etcétera? Justo, en realidad lo estamos usando con los equipos que tenemos, nuestra limitante es el balón. En los pacientes que pesan más de 20 kilos los estamos usando cuando tenemos algún problema en la titulación de la PIP, o el paciente tiene una hipoxemia refractaria previo a la entrada, es así, previo a la entrada del ECMO lo medimos para ver si le podemos mejorar algo. Justo hoy hablé con Matías Madorno para empezar a desarrollar el balón pediátrico, que nosotros teníamos una idea ya, yo le mandé algunos prototipos de cómo sería, y estaría bueno porque es la limitante que tenemos, porque nosotros teniendo un balón pediátrico lo podemos poner
en un montón de pacientes con el FluxMed, si bien no mide flujos, mide presiones, y la presión transpulmonar la podríamos considerar. No podemos tomar de estrés index, nada que tenga que ver con medición de volúmenes, porque él no tiene desarrollado el software con sensores de orificio variable o para diferentes flujos. No, Pero van a bueno, ser por lo menos tiene muy una malos, así aproximación. que el sensor de flujo de FluxMed para volumen está al bajo, es imposible, así que olvídate. Por eso, él me dijo que lo que no tiene desarrollado es el software para ese tipo de o sea, tendría que ser un sensor con orificio variable, que eso él no lo va a desarrollar porque no le interesa. Pero sí el desarrollo del balón esofágico, porque presiones podemos medir, plató, presión de fin de expiración, presión esofágica, y podemos utilizar las mismas variables. Eso sí, ojalá salga en el transcurso del año que viene, calculo yo. El desarrollo de esto, que no creo que sea muy complejo. Sería como imitar un poco el de adulto, pero con otras. Así que bueno, en eso estamos. Me parece a mí que es una súper medición que se puede hacer, porque en el último paciente que tuvimos que lo pudimos medir, le titulamos presión transpulmonar en el paciente con distrés, lo sentamos, vemos cómo se modificaba a medida que lo cambiábamos de posición. O sea, pudimos hacer un montón de cosas y de hecho el paciente estuvo bien, pero bueno, tenemos la limitante técnica, ¿no?